Tenemos los mejores actores, los mejores cómicos, tenemos todo eso, los mejores sketch. ¿Y por qué hay que presentarlos de...? ¿Esto? Bueno, cuando digo, claro, mejores cómicos es porque están acá, ¿me entienden? Y acá lo tenemos, el mejor... Uy, estoy triste. ¿Cómo triste? Se enfermo de humor, este... ¿Qué pasa? ¡Que están todos enfermos! ¡Que el gordito, que el negro, que Raquelita, están todos enfermos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escúchame, pero tenemos que contar chistes, tenemos que alegrar a la gente, sí. Llegarle energía, alegría, chiste, humor, queremos eso. Alegría... ¿Qué pasa? No, debe ser que yo también estoy, de alguna manera... medio caído, viste, de repente no dormí toda la noche, más. Contame. Que la vez pasada, estaba durmiendo así, de repente entra un ladrón por la ventana buscando dinero. Así, y no tuve más remedio que levantarme y ayudarlo a ver si conseguía algo, íbamos a media, hermano. Vamos a levantar a este muerto, ¿le parece, señor director? Me parece bien. Benjamín Alegre, así le pongo que alegría. Mándamelo, por favor. Benjamín Alegre, qué humor de Benjamín Alegre, eso es humor. Llegó tu alegría, Benjamín, ¿cómo estás? ¡Ya vos estás todo! ¡Ya va! ¡Ya te tomo el pedido! ¡Ya va! ¿Qué haces, Benjamín? ¿Todo bien? Bien, bien. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, tengo un chiste que está buenísimo! ¡Buenísimo! Va un tipo a la farmacia y se para a la puerta y dice: ¡Dígame! ¿Me da un condón? ¡Señor, señor! ¡Cuide la lengua! ¡Bueno, entonces deme dos! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Después, señor, acá están sus dos condones. ¿Le doy la bolsa? ¡No! ¡La de hoy no es tan fea! ¡Chaval! ¡Te dije! ¡Chaval! ¡Ay, qué buenísimo! ¡Ay, qué buenísimo! ¡Ay, ay! O sea que hay un tipo tan agrandado, pero tan agrandado, que le dice a otro: ¡Oh! A mí me das 4 tablas, 5 clavos y te hago un barco. Y otro le dice: sí, también tráeme a tu hermana y le hago la tripulación. ¡No es una tripulación! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Te dije! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué espectacular! ¡Ay, ay, ay! El tipo de la noche a la casa se vaya, se perfuma. Dice: mi amor, vamos hoy, le vamos el pedazo al colchón, ¿te parece? No, no, porque tengo un cortocircuito íntimo. ¿Qué te pasó? Se me saltaron los tampones. ¡Chaval! ¡Qué bueno! ¡Se saltaron los tampones! ¡Chaval, te dije! ¡No voy a contar un chiste, che! Ha ha ha!
Entonces deme dos. Cuide la lengua. Entonces deme dos. ¡Qué bueno que tú! ¡Qué genial! ¡Estoy gordo! ¡Es un fenómeno! Y ahí pasaba Benjamín Alegre, que no hizo su humor. Aprendiendo a aprender de cuando estamos ahí. Levanta Benjamín Alegre. ¿Eh? ¿Qué le parece? Me encantó. ¿Puedo contar yo un chiste? Bueno, si me permite. Voy a arreglar yo con el chiste. Estoy triste. Estoy a ver si la gente le gusta. A ver. Este chiste es, pero... paren las rotativas, que es una cosa de... Va, chupase el cabello. Escuche esto porque... Mire que... Esto pasa en un edificio. Esto pasa en un edificio. Pisada, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que cae del primer piso y otra que cae del décimo? No lo sé. La del décimo hace... ¡Ah! ¡Pum! Uh-huh. Y la del primero... ¡Pum! ¡Ah! Con risa, por favor. A ver, de fondo, por lo menos, ríase. Bien. A ver. ¿Y vos tenés? Ah, tengo uno. Sí, tengo uno. Chiste? Sí, 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 sí. Un profesor está dando una clase de anatomía. Sí. Y dice, ¿cuál es el órgano del ser humano que puede aumentar su tamaño 9 veces de su tamaño normal? La clase que dice. Allá en el fondo, una manito de una muchacha muy tímida le dice, el pene del hombre. El profesor la mira. Y le dice, no, mi querida, es la pupila, y felicíteme a su novio de parte mía. ¿Qué le pareció? Ahí está. No te digo, hoy no es mi día. Bueno, está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la pausa y con eso levantamos de muerto una vez. Pausa, primera pausa, hicimos con vitamina G. Vamos a dar la pausa una vez. Seguimos en Vitamina G. Bueno, estamos en el segundo bloque, estamos acá con el nene, con mi pireta. ¿Quién es el nene? Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan sí, Cor. Juan Cor. Sí, señor. Sí, dale. El nombre de verdad. Juan Cor no puede ser el nombre de verdad, ese es el nombre de la estrella. Pero ¿cómo es tu nombre de verdad? Juan Cor, que mi nombre de verdad. A ver, la gente que está ahí atrás, que le diga la verdad, sí, Juan Cor, ¿no me quiere usted? No, Juan Cor, no te puedo creer que te llame Juan Cor. Sí, Juan Cor, sí, Juan Cor. Sí, bueno, bueno, a ver, está bien, no me van a creer, esto es una discusión ya desde hace meses que estamos acá hablando de lo mismo. Juan Cor, ¿cómo te llamas Juan Cor? Punto. Estamos. Yo me llamo Pepita. Bueno, sí, yo ya... Me llama Nene. Nene, muy bien, Nene. ¿Quieres mandar un saludo? Y yo voy a mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano y a todos los que me conocen. Y además, quiero mandar un saludo al señor que lleva los bizcochos al almacén de Pololo, que son riquísimos, tienen los rosales, y los pongo con grasas, señor. Tienes que traerle eso. Y mira los bizcochos, riquísimos los bizcochos, sigan siendo bizcochos. Los bizcochos. Mándale saludos a... Pero no me acuerdo el nombre. Es el señor que hace los bizcochos más ricos del barrio, Maronia. Y hablamos, ¿no? Y tu sangó, por acá, hablamos. Y tu sangó, Maronia, está hablando. Ah, por ahí. Sí, está al lado, ¿no? ¿Y rico los bizcochos? Buenísimo los bizcochos. La verdad que buenísimo. Sí, y siempre el programa. ¿Los vigilantes? el vigilante no lo vi. Pero buenísimo los bizcochos y mira siempre el programa. Muy bien. Un saludo para todos los que me conocen. Para todos. Bien. Que me conocen. Sí, también, a todo el mundo. Bien, bueno, y no, vamos a saludar el bloque de saludos, vamos a mandar a los miles y miles de mails que han mandado, que fue una cosa, se saturó la máquina. Yo todavía no sé cuál leer, pero... ¿De gana? ¿No sabe leer? ¿Vos me podés leer? Sí. Bueno. Después le leo un par, a usted le mandan muchas cosas, pero no le puedo leer porque... para de chanchada, ¿no? Mejor de panadero, pero... Así que... Sí, bueno. Yo leí. Sí, vos te dijiste, este es gravísimo. No, el nene es gravísimo, tengo que ir. Bueno, vamos a mandar el chiste.
¿Un chiste? Un chiste, sí. ¿Un segundo chiste? ¿Y por qué no se te vino la mía? Porque la mía es la pero yo soy nena y la mía no primero. Espera, vos. Y los míos son mejores. Y la mía no primero. Y los míos son mejores. Mate un poco, por favor. Mándelo, por favor. Mamá, está golpeando la puerta. Pero déjala que se defienda sola, ¿qué? Mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Quién te dijo esa cosa? Ah, si me das 5 pesos te lo digo. Mamá, mamá, afuera está frío. Bueno, decile que pase. En la escuela me dicen que parezco un perro. ¡Juan! ¡Sacame el perro de acá que me está hablando! En la escuela me dicen mentiroso. Mira, nene, ni soy tu madre ni vas al colegio. Y ahí pasaba el nene, qué bien, nene, ¿eh? Ah, buenísimo, la verdad. Buen chiste, la verdad. Buen chiste, la verdad. ¿Te pareció que tuvo mal, no? No, no me pareció que tuvo mal, pero me pareció que eran mejores. ¿Por qué se pelea siempre? ¿Usted es un chiste? Porque yo con él no nos llevamos bien. Yo te quiero, yo le quiero, pero odio que tenga la vela de la túnica así de prendida y todavía que la corbata esa la seca de costado. No me compro esa chica. Así no puede ser la escuela, ni yo no me lo banco, no me lo banco, no me lo fumo mucho. No lo fumo usted. Porque mi chiste es mejor todavía. Ah, claro, claro. Tercero que sus chicas. ¿No? ¿Qué decía así, tu hija? No se me arranque, no salga. ¿Me deja permitir un saludito? Vamos a mandar un saludo a la compañera Raquel, que fue infiltrada como la 90, como mitad de 90, pero con los jugadores. A la pala, bueno, mandar un saludito a la compañera Raquel. Parecía a su mamá. ¿Qué parecía? A mí parecía, esa, me parecía, le mando un saludo. Ya estamos la semana que viene con ella. ¿Y qué le parece si ahora le damos la oportunidad de que cuente su chiste? De demostrar quién es acá el mejor. Ahí va. ¿Quién es el mejor? Sí. No, la mejor. La mejor, el mejor. ¿Le mandamos? ¿Mandamos el qué? Mándelo por ahí. Vamos. Señor. Buenos días. Vengo a renovar mi carné. Muy bien. ¿Y el viejo? Pero ya estás durmiendo. ¿El farmacéutico? Sí. Quiero pastillas anticonceptivas. ¿Son para tu mamá? No, son para mí. ¿Para vos? ¿Y para qué querés tomar pastillas anticonceptivas? ¡No quiero tener más muñecas! Ahí pasaba el humor de tu pirata, el humor de tu pirata, el humor de chico. Pasaba el humor de ¿qué te parece? Sí, bien, muy bien. Pero ¿qué te parece? Ya que tuvimos los chistes que fueron ahí, de estos tapes, estos buenos tapes que prepara el señor Tolosa. En vivo. ¿Se anima a contar un chiste cada uno? Sí, bueno. Yo me animo. ¿Nene primero, le parece? Dale, si va a aprender primero, ¿vale? Si va a aprender primero. Si va a aprender primero, ¿viste? No te quiero, por favor. No te quiero. No te quiero. No te quiero. La puerta. Más. No, yo no me voy, vos tapate que viniste después. Te voy a contar el chiste. Dale, dale, yo te... Lo hice. Peleadora, ¿viste? De enero de 2002, de enero de 2002. Gravísimo, gravísimo. Bueno, voy a contar el chiste. Hay una embarazada sentada en una plaza y viene un nenito y se le sienta al lado. ¿Sí? Empieza a mirar la panza y dice, ¿qué tenés ahí? Acá tengo un bebé, dice la mujer. Ah, y sigue mirando y le pregunta, ¿y lo querés mucho? Sí, lo quiero mucho. Entonces, ¿por qué te lo comiste? No lo entendió, ya no lo entendió. ¿No lo entendió? Déjame a mí. A ver, vamos a contar un chiste. A ver. Déjame ver que me concentre, porque no me reino. Meditación. No es fácil. Meditación. A ver. Pero. No me diga chanchada, si no le pido. No, mi pirita no dice malas palabras. No dice malas palabras. Mi pirita no dice cosas feas. Piense que hay del otro lado hay un niño, como usted. Y mi público son los niños. Perfecto. Y ahí me dije, vamos a ver los horarios. Vamos, mañana. Tarde, mañana. Sí, yo sé todo. Perfecto. cuente, vamos. Bueno, resulta que pregunto que ¿qué persona huele más? ¿Los viejos o las viejas? ¿Quién huele peor? Las viejas. ¿Ah? ¿Quién huele peor? El hombre, porque tiene un pájaro muerto y dos huevos podridos. ¿No le gustó? ¿Un poco? No lo entendió. Un poco picaresco. ¿Pero cómo te entendió? No, es de niño, bueno, un chiste lindo. Un poco picaresco. Tiene una embarazada, lindo. Es verdad, madre. Y que se comió al bebé. No, con
no importa, pero estaba era lindo. Practicó un malabarismo. Me voy a contar uno a mí. Y nos vamos con esto. ¿Cuánto uno yo? Esto pasa en la Marina Española. ¿No? Desde la Marina y dice: Capitán, nos estamos chuteando. Viste que yo le muevo la tonada gallega, ¿no? Capitán, nos estamos chuteando. El capitán dice: pero callate, imbécil, que este es un submarino. Era un barco, no era un barco, era un submarino, entonces como que se va hundiendo. Bueno. Me parece que no le gustó. ¿Pausa? ¿Le parece, señor director? Vamos a la pausa. ¿Vamos a la pausa? ¿Y si no como vitamina G? Ah, la pausa es tu casa. Pausa. Seguimos en Vitamina G, seguimos con los mejores actores, los mejores cómicos. Y que estamos hoy, está visitando, miren quién está. El señor Don Washington. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es grande. Hemos venido del pueblo acá para pa acompañarlo, ahora que tiene esta casita nueva. Muy bien. Estamos muy a gusto con usted. Muy lindo, muy lindo. Ah, perdón. Sí, pero no he podido, me dejaron las vacas afuera. ¿Sí? En el estacionamiento. ¿Sí? Sí. A ver. Pero usted habla así también, no, pero me está haciendo la burla. Me lo pega, vivo, me lo pega usted. ¿Me quedó la vaca? ¿Eh? ¿Está la vaca fuerte? La tengo afuera. ¿Sí? La lechita, ¿sí? Por supuesto, él dejó. Yo dejé caballo. Señor Bobeta, tengo vaca. Señor Bobeta, ¿cómo le ha estimado? ¿Cómo anda? Muy bien, este sí que aprendió, ¿eh? Hola, oye, usted es un fenómeno también. Me gusta ser un artístico, Franco. No. No tengo nombre artístico. Me gusta. Escúcheme, bueno, cuéntame un poco, a ver, ¿cómo le fue la semana? Cuéntame un poco, la gente quiere saber qué es la vida de ustedes. Sí, estuve trabajando en la asociación de los rancheros, de los ranchos. Nos hemos juntado todos en una... Hicimos un evento. ¿Ah, sí? Sí, un evento en el cual se hacían montas al caballo. ¿Ah, sí? Sí, yo era el que estaba sirviendo los matecitos, ¿vio? Teníamos a las mujeres acá adelante y yo les iba cebando el mate, ¿no? Cebando el mate a las mujeres mientras veían cómo era que se estaba desplegando cada uno de los que trabajaban arriba de los caballos. Ajá. Resulta que uno de los compadres estaba haciendo su monta y sabe que perdió los pantalones. ¿Sí? Entonces lo que hizo fue enseguida se sacó. Ah, pero para aquí. Se sacó la camiseta y se la puso así. ¿Sí? Y salió, viste, tapado así, y claro, se le veían las partes. ¡Ay, la mierda! ¡Ah! Pero yo pude alcanzar a escuchar los comentarios de las mujeres. ¿Qué pasó? Una dijo: ese mi marido no es. La otra lo miró y dijo: el marido de la Francisca tampoco. No veo que dijo la tercera, que fue lo que más me preocupó. Diga. Bueno, socio de la asociación no es tampoco. Usted se da cuenta, ¿no? Sí. Esto es una cosa que uno no puede... Los chismes que hay, ¿no? Los chismes. Escúcheme, me llegó una oración. ¿Pues un conocido de usted murió o algo así? Filomeno Mendieta. Filomeno Mendieta murió de catarata. Porque fue con el torcesio y lo operaron de los ojos. Porque... No, lo empujaron nomás. Sí, señor, terrible. Espantó. Yo voy a contar un chiste, pero antes quería decir que estoy un poco confundido. Confundido, porque a mí me habían dicho que... Es un estado mediano. Sí, no un estado mediano. Porque quiero ver los canales de acá que el lunes empezaba el bailando. Sí. Pero yo pasé por el Estadio Centenario el domingo y empezó el domingo a 4 de la tarde el bailando. Pensé que era el domingo. Sí, no. El lunes. Pasa que fue la previa. Cometa lo cría de potrillo, ¿no? Washington. Sí. Pero no fue nada profundo. No, respeto. Y usted está golpeado Bobeta. No. Le iría por barrio. Entre 50 años, hay un psicosis de vuelta. Hay que esperar, ¿no? Bueno.
vamos a hacer una cosa. ¿Está ahí? Bueno, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Usted? Madre, por favor, mándelo por ahí. Y dígame, ¿cómo se da cuenta el caballo cuando la yegua quiere...? Y por el olfato, mijita. ¿Y cómo se da cuenta el chancho cuando la chancha quiere...? Y por el olfato, mijita. ¿Y cómo se da cuenta el toro cuando la vaquita quiere...? Y por el olfato, mijita. Entonces decime, ¿vos sos gay o estás resfriado? No se preocupe, mijito, eso se arregla todo, por favor. Pero miren, el perro está muy enfermo. ¿Enfermo? Lo que se dice enfermo, el más chico de los González. ¡Ah! 7 veces lo dieron por muerto. ¡Y 2! ¡Lo enterraron y todo! ¿Estás exagerando un poco? ¿Exagerado yo? ¡Faltaba más! Ahora que los encuentro, muchachos, tengo un chiste que está buenísimo. Una vez que me sigo filando un chiste, ninguno quiere escuchar. Y seguimos en Vitamina G con... Bueno, después pasamos un tema, ¿está? ¡Sin punto de comparación! Pero... Sí, no, sin punto de comparación. ¿Qué les parece acá? Uno cada uno. ¿Vos empezás con unos chistes? Cuéntame, tranquilo nomás. Bueno, resulta que este era un paisano. Sí. ¿No era usted? Antes de hablar de fútbol. Voy a contar un chiste y empezó a decir. Yo no hablé fútbol, no. Claro, pues sabemos lo que pasó. Mire que hoy un compañero Carlos no vino porque se sabe que de cuadro traicionó al rival y demás. Y bueno, no se comenta mucho por los pasillos y pensé que se le van a dar a ustedes. Pero está, queda por eso. Acá no sale. Es la envidia. Es la envidia. Es que también es nomás el programa que cuando. Entonces, va a jugar el caballo. Entre medio. Un paisano estaba acostado, recostado contra un árbol, sí. Tenía un toro al lado. Ajá. Y pasa un hombre en moto. Entonces el hombre dice, dígame, paisano, ¿tiene hora? Entonces el paisano levanta así, le toca los testículos al toro. Bueno, bien. 4:15. Bueno, gracias. Al otro día vuelve a pasar el hombre en moto. ¿Paisano, tiene hora? Sí, cómo no, si ya le digo. 6:30. ¿Seguro? Sí, 6:30. ¿Ah? La moto se va pensando, le toca el discípulo del toro y sabe la hora. Mañana le voy a preguntar a ver cómo hace. Claro, no, pues no. Al tercer día pasa de nuevo. Dígame, paisano, ¿tiene hora? 3:30. 3:30, dígame, ¿cómo hace usted tocándole los testículos del toro para saber la hora? Y yo le corro los testículos para ver el reloj de la catedral allá enfrente. Bien, muy bien, Sigue, es que en mi rancho mando yo. Por ejemplo, le explico, no se ponga mal y no se ría, No, pero es que hoy vine mal. Viene medio compungido y ya el Bobeta me tiene complicado. Yo acá me siento como en mi casa y así que también mando. Así que se calla la boca, caramba. Entonces yo estoy, por ejemplo, me siento en la mesa y digo, ¡quiero comida! Y la china, ¡la comida enseguida! ¡Sí, señor! Enseguida le digo, ¡quiero postre! Y la china, ¡perfecto! Le digo, ¡quiero el agua caliente! Y seguro que entonces... ¿Agua caliente?
¿Y sí? Okay. ¿Y con qué lava usted los platos? ¡Ya ve, mijito! ¡Ah, pero usted no entiende nada! La vi, Dios, la vi. Pero cálmese. Estoy mirando porque le va a venir algo. Está sacado. No estoy sacado, no estoy sacado. Es que... Respiré hondo. La lo domingo. Antes... Sí, es terrible. Para. ¿Vamos a mandar la pausa? Vamos a mandar. Yo primero, para irnos de esto, voy a contar un chiste. Sí, me parece muy bien, es un poco más equitativo. Lo conté allá por el año 2003. Por favor, no hagan el domingo. Y revuelvo. Organizamos el archivo. Voy a contar este. Primera escena. Un sifón. Y dos parlantes. Ahí vamos bien. Segunda escena. Un sifón y dos parlantes. Tercera escena. Un sifón y dos parlantes. ¿Cómo se llama la película? El sifón y dos parlantes. No. ¿Cómo? Soda Stereo. ¿Cómo le parece? Bueno, que no sabe tiene. Vamos a dar pausa. Pausa, mande los temas de la pausa. De 5 minutos. Y seguimos en Vitamina G, llegamos al último bloque de este gran programa el día de hoy. Y bueno, llegamos al último bloque con lo más esperado. Con el candidato uruguayo que se viene con todo este año, con el gran candidato que es Esteban Alderete. Ese gran, ¿cómo le podemos decir, director? Ese gran candidato político que ya se ha presentado con otros candidatos y le ha debatido y le dijo de todo. Le cantó las 40 y si quiere afirmarse en la política, en la campaña. Y por eso vamos a abrirlo con un fuerte aplauso al señor Esteban Alderete, el querido Esteban Chino. Esteban Alderete. ¿Vino? ¿Vino? ¿Esteban Alderete no vino? Vamos de vuelta, por favor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Esteban Alderete. ¡Vamos, Esteban! ¡Grande! ¿Y? Señor productor. ¿Tolosa? ¿Señor productor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Producción? ¿Nos vamos hoy? ¿No está? ¿Le quedamos por ahí? ¿Cómo está? Me voy. La semana que viene entonces con más... ¿Dónde va, pequeño Juan? Tenemos un mensaje del señor Alderete. ¿Termina el programa? Mensaje al derecho. Ah, ¿tiene un mensaje al derecho usted? Venimos trayendo un mensaje del derecho. Yo traigo un mensaje de mi amado esposo. Yo traigo un mensaje de mi amado doctor Alderete. Y yo tengo un mensaje de mi amado doctor Alderete también. Es un mensaje de mi amado doctor Alderete. Lo amamos. Mandó un mensaje para poder estar igual en esa plateada. Siempre está presente en nuestros corazones. Desde la sala 5 no abandona. No vino, sé que ahora estoy pensando, claro, capaz que no vino el señor Alderete, porque claro, por la bolsa de los 5 votos de la semana, capaz que se desapareció, capaz que está escondido. El doctor Alderete no se esconde. No le vamos a parar. Debe estar, claro, se fue. El doctor Alderete tiene un corazón de hierro. Siempre está para el príncipe de la nación. Siempre está para todos. Lo mandan a Guantánamo. Es un hombre muy sensible. Evidentemente, ha vivido un poco afectado. Se ha visto afectado. Sí, lógicamente. Casi 50 años pasa esta cosa. Y bueno, ¿le parece? Le mandamos, ¿qué le parece, señor director? Si manda un mensaje que tiene para el pueblo uruguayo, el señor Alderete. ¿Le parece, señor director? Sí, que del doctor Alderete. Mande nomás, señor director, por favor. Palabras pronunciadas en el acto lanzamiento de la candidatura a la presidencia de la República por el Comité Unido por el Encuentro, el Trabajo y la Esperanza, CUETE. Habla el candidato, doctor Esteban Alderete. Alderete, Alderete, ra, ra. Ciudadanas, ciudadanos, soy el doctor Esteban Alderete y soy el candidato del futuro
el candidato que no lo va a defraudar. Próximamente sabrán más de mí. Haremos actos por toda la República. Iremos a todos los rincones del país a buscar voto por voto. Porque es el momento de la esperanza. Es el momento del pueblo. Y por eso el doctor Alderete, cuando estés arriba, no los va a defraudar. No se va a olvidar de ustedes. Y se van a terminar los impuestos injustos. A ver, impuestos los que tengan que haber, Por eso, voten Alderete. Un voto al cuete. Comité Unido por el Encuentro, el Trabajo y la Esperanza. Cuete. En las próximas elecciones, vote al doctor Esteban Alderete. Lista 3 millones. Porque en Uruguay, 3 millones votamos al cuete. Alderete, Alderete, ra, ra, ra. Y ahí pasaba el mensaje de Esteban Alderete, ¿qué me dice él? El mensaje a los ciudadanos, que es el gran candidato de este año, gran candidato político que se presenta, muy fuerte viene este año. ¿Pero qué está pasando acá? Chiquita, chiquita. ¿Qué pasa? Te lo pido por favor que no me toques, porque si vos tenés problema con los viajes que yo hago con el doctor Alderete, porque cuando yo fui a Miami, fuimos a una suite privada, con vista al mar, 5 estrellas... ¿Pero vos te crees que yo no sé? Primero, chiquita, a mí no me tutees. Primero que soy mayor que tú, y además tengo otra categoría, tipo encima, varios metros. Pero además de todo, te voy a decir una cosita. Vos tenés que tener una gracia. ¿Sabés qué pienso yo, mi cielo? Que vos sos bipolar. ¿Y te crees mentirosa? Sí, esto es una mentira. Vos nunca fuiste a ningún hotel con mi marido Alderete. Jamás. Pero ¿sabes por qué tengo ahí la grandeza? Porque el doctor Alderete me pone en ese lugar. Él me da el aire de grandeza. ¿Qué te va a dar? Él me llena de todo lo que yo necesito para rendir en mi trabajo. Ser más eficiente. Que tú en tu casa, soy más eficiente que tú en tu casa. ¿Sabes quién tiene la tarjeta negra? No sé, tú la tendrás. Pero... Mamá, la auténtica, porque yo soy la auténtica, vos en todo caso sos la trucha. Sí, esa, quiero que sea la auténtica, la única, la uso para pagar la legítima, mi santa, la legítima. Tendrás tu billete, pero... ¿Pueden terminar de discutir? Por favor. ¿Quién está discutiendo? No, está bien, me parece que se está yendo las manos. No, estamos intercambiando ideas. Pero, ¿cómo es esto? Sí, con las mujeres suceden esas cosas. Pero lo que pasa es que, de este lado, del lado de los varones, de los hombres, está muy claro quién es el asesor fundamental de la campaña de Alderete. Yo soy el fundamental asesor. Es así. Pero por supuesto que, ¿cuál es la duda que hay? Yo soy con lo que me pilla, pero... Estamos en un momento de fraternidad, amistad, un clima familiar, y mira lo que está pasando. Estoy discutiendo, por favor, paren un poco. ¿Qué está pasando acá? Tengo que cerrar el programa, ustedes están discutiendo, una cosa de loco es esto. No, está bien, ¿sabes lo que pasa? Que esta gente, o sea, todo el mundo se cree que tiene su lugar, y que tiene su lugar, y que son los mejores. Y acá, el asistente del señor Alderete soy yo. Me ponga la vez a probar porquería. Es una basura. Es una porquería.
Porque aparte no te hace ni pensar. No te hace ni pensar, por si pero al menos uno pudiera reflexionar con este programa, pero ni eso. Tenés razón, una reflexión profunda. Así como Julia Moles, Susana Jiménez. Escuchate esta reflexión que se me acaba de ocurrir por ser una persona muy creativa, ¿verdad? Un juego creativo. Tincucho, dale, contad. Los obreros sí. Juegan al fútbol. ¿A los obreros juegan al fútbol? Sí, sí. Los gerentes sí. Juegan al tenis. Ah, gerentes juegan al tenis. Sí, y los dueños de las empresas juegan al golf. ¡Ay, golf! ¿Qué conclusión sacamos? ¿Son todos de botitas? ¡No! Que mientras más cargo tienen, más chica la pelotita. ¡Súper chile! A ver si aprenden, me contrata la libretita. ¡Me chica la pelotita! ¡Está bueno! ¡Aprenden a gire! A ver, pelotita, tengo jueguitos de pelotita. ¡Ah, yo tengo un juego! ¡Un juego moderno! ¡No, pelota! ¡Sí! ¡Se llama Space Invaders!